Lo que sucedió la tarde de lunes en la ruta entre Pérez Zeledón y Dominical se unió a una larga lista de atenciones que reporta el Cuerpo de Bomberos este año. El fuego en vehículos se volvió constante. Por la distancia donde estaba el vehículo, ya nuestra llegada, ya no hay prácticamente nada que hacer, ¿verdad? Por el vehículo, pero en promedio llevamos como unas 60 emergencias este año atendidas en todo lo que involucra vehículos, ¿verdad? Fuegos, escapes. En la mayoría de los casos, los daños en los vehículos son considerables. Va a dañar todo lo que son tuberías, ¿verdad? Tuberías, mangueras, conectores. Todo eso va a ser dañado por el fuego y por ende, aunque lo controlemos, siempre hay que llevarlo a un mecánico, algo así, para que termine de hacer las reparaciones respectivas, ¿verdad? Porque siempre queda muy dañado todo lo que es el sistema. Mantener el extintor en buen estado es uno de los principales consejos que recordaron los expertos. Parte de los consejos que nosotros le damos es mantener siempre, ¿verdad?, el extintor en buen estado. A ellos se les debe hacer una revisión anual. Una revisión periódica de los vehículos es otra de las recomendaciones.